ingeniero Julián Margulies, cuando hablamos de la época de la infancia, que no hace mucho en tu caso, cuando comenzaste a tener amor, o pasión, interés, curiosidad por el audio, ¿cuáles eran las opciones que habían en el mercado nacional si tú no hubieses vivido en una familia, digamos, de ingenieros o de fabricantes? ¿Qué opciones tenías aparte de la de tu familia? Bueno, lo que pasa es que mi papá tenía una fábrica y tienda. Entonces tenía acceso a equipos, a oírlos, no a tenerlos en mi casa, ni en mi cuarto, ni poderlos, ¿no? Entonces eran también algo aspiracional pues, en mi caso, ¿no? Entonces siempre había querido tener estéreo y demás. En la casa había un muy bueno, pero era monaural. Era un Pilot, en los que venía mi papá con bocinas Bosack. Y yo estaba acostumbrado al sonido de discos, me parecía muy normal, sonaban muy bonito, pero era lo normal, ¿no? Cuando era joven, me acuerdo que no había nada. O sea, en el mercado era Radson, era llegó Gradiente después, pero estoy hablando de antes de Gradiente todavía. Había algunos productos por ahí que se hacían en México, bastante mediocres. Y mi papá hacía unos que pues eran copias y algunos les ponía ahí de su cosecha y hacía sus amplificadores. Y eso es a lo que yo estaba acostumbrado, ¿no? Empezaron a ver también pronto, empezaron a ver algunos componentes por aquí y por allá, las consolas, ¿no? Las Trombell Carson y eso, que cuando las oía decía, poco puedes oír música en eso, ¿no? Bueno, esa fue, digamos, ya cuando era muy joven todavía. Y el mercado llega a Gradiente. ¿En qué año más o menos? No me preguntes mucho los años, pero creo que eran por ahí los 80, 70, yo creo. Por ahí no voy a hacer mucho. Pero llega a Gradiente y cuando los vi se veían lindos, se veían muy bonitos. Y era pues de lo mejorcito que había en el país. Había Fayuca, obviamente. Sí, la Fayuca era así como el que quería algo bueno, era Fayuca, o se iba a las tiendas del ejército que traía Marantz. Y entonces llegabas a ver los Marantz que eran también muy buenos. Era muy difícil conseguir productos importados, si no era de contrabando, era la única opción, ¿no? Por los nacionales realmente, pues nunca pintaron. No. Ahora, más o menos, ¿en qué edad tú dijiste, yo me quiero dedicar al audio, dedicarme? Hablamos con tu papá y tu papá nos dijo, si Julián hubiera sido abogado, licenciado, profesor, arquitecto, yo hubiera estado igual de feliz, mientras que él fuese un hombre de bien. Pero tú te dedicaste a seguir el legado de tu familia. ¿Por qué lo hiciste? Pues no me dejó muchas opciones, te confieso. Pues mira, cuando estás ahí metido todos los días y que de repente te dicen, tienes que ir a trabajar. Pues es que tienes que trabajar, no puedes ser un haragán, no puedes ir nada más a la escuela. Tienes también que trabajar, ¿no? Y aparte, pues me tocó con una familia de que los domingos era de achaleco ir a los conciertos. O sea, a mi papá le gustaba oír a la sinfónica. Entonces, pues me tocaba ir a la sinfónica todos los domingos. Y tenía una tía que los sábados mi papá trabajaba y mi tía le gustaba el arte. Y pues con la tía a las galerías, ¿no? Entonces, pues se me deformó el gusto. Me gusta, la pintura, el arte y mucho la música. Ahora, ya que tenía todas las facilidades por dos generaciones anteriores de mi papá y mi abuelo, pues no me quedó muchas opciones, lo que sabía hacer era eso, estudio ingeniería electrónica, pues lo que podía hacer era eso, y aparte me gustaba mucho la música, o sea, le agarras el cariño por la buena o por la mala, pero le agarramos mucho cariño a la música y lo que me gustaba era la música. Entonces, pues poco a poco, ¿no? Empecé a meterme en el mundo del audio y tenía los elementos ahí que me permitieron empezar. No, no es lo mismo que ir de la nada, porque de la nada se vuelve como complicado, de la nada sale nada. Entonces, pues bueno, empezamos a trabajar en ese ramo, ¿no? Sobre todo cuando estaba estudiando, pues el Tecnológico Monterrey estaba en pañales en la Ciudad de México, no tenía ni laboratorios, yo sí. Entonces, pues, los cuates se venían a hacer sus prácticas de laboratorio conmigo, porque yo sí tenía laboratorio, ¿no? Ahora, ¿en qué
a ti no te gusta que te pregunte sobre años, pero más o menos, ¿en qué año tú comenzaste, Julián Margules empezó a decir, voy a diseñar mi propio equipo, voy a desarrollar mi propia marca? Siempre tienes el interés de aportar algo, de hacer algo y de crear algo, ¿no? Siempre como humano. Pero surge de la necesidad, pues mira, a mí me tenían cortito de lana y siempre... Entonces tenía mi coche pues, medio arcaico, con el que iba a la escuela y tenía una necesidad, pues me gustaba oír música y me gustó oír bien. Entonces lo primero que hicimos fue un equipo de bocinas para mi coche. Y a partir de ahí empezó la curiosidad, pero ya estaba estudiando ingeniería. Entonces, poco a poco, una cosa lleva a la otra. Entonces, empezamos a desarrollar. Ah, mira, estas bocinas trabajan bien, hacen esto. Sobre todo con todos los antecedentes que ya había aprendido de mi papá de cómo hacer cajas acústicas, que él prácticamente desarrolló una técnica para hacer sus cajas y sonaban bastante razonables para la época. Acuérdate que no había importaciones. Entonces, usaban los elementos nacionales que tenían muchas limitaciones. Pero no me dijiste en qué año comenzaste más o menos con la intención de ya de manera, digamos, profesional a desarrollar tu propio En los principios de los 80. ¿Principios de los 80? Sí, cuando estoy en la universidad uh-huh. y como me dijeron, tienes que trabajar para pagarte la escuela, compadre. Pues bueno, hay que trabajarle. Y se me ocurrió una idea de lo que te platicaba de un sistema activo. No, y era un tema de que cómo resuelvo las cosas, porque no sabía cómo resolverlas. A pesar de que estudias ingeniería, no quiere decir que sabes. Entonces, lo primero es qué elementos tengo y cómo puedo hacer. Y luego, leyendo y teniendo acceso a cierta información que tenía mi papá ahí de las revistas, por ejemplo, los principales desarrolladores de tecnología en los 60, 70, era Philips. Entonces, a mi papá le llegaban toda la información de Philips y por ahí leí algo de que la percepción de los sonidos se daban en ciertas frecuencias y otras no los podía percibir. Entonces dije, pues si no se puede, ponemos un subwoofer y dos bocinas de medios y agudos. Y es así como hicimos el primer sistema activo. Y también no sabía hacer redes de cruce pasivas. Me costaba mucho trabajo porque como no son impedancias constantes, pues como que no le... Se supone que sí, pero no tan bien. Entonces empezamos a jugar con eso. Y fue que hicimos el primer sistema del SBM. Y tomábamos ideas de aquí, tomábamos ideas de allá y las íbamos integrando. Y poco a poco empecé a encontrar soluciones propias. Ahora, si tú estás comenzando a principios de los 80, posiblemente a finales de los 80, si no mal recuerdo, comienza la apertura, ¿verdad?, comercial de México. Sí. Eso significa de que iba a haber mucha competencia. No, era una maravilla. Acceso a buenos materiales e información. Era desesperante. No había internet. No es como ahora que el santo Google te resuelve todas tus dudas y puedes encontrar toda la información. Antes no había información. Entonces me acuerdo que me iba a la Biblioteca Nacional a buscar y no había nada. Que iba con los ingenieros que habían estudiado y cuates que habían ido, que habían sido miembros del Audio Engineering Society, el AE, estos, y les preguntaba si nadie te podía resolver las cosas. O sea, era así como puras lagunas. De repente vas a los eventos en Estados Unidos, está abierto el mercado y hay libros específicos de las dudas que tienes. Pues era la maravilla. O sea, es el acceso a la información que nos abrió la apertura fue maravillosa porque de repente ya podías... Ya no estoy limitado a los elementos que no servían, que todo fallaba porque los elementos no servían. La proveeduría nacional era muy mala. Entonces... Tener acceso a eso y decir, bueno, ahora depende de tu trabajo, porque ya tienes acceso a lo mejor del mundo y a la información. La información era por fin. Ya no te digo cuando inventaron internet. Yo no me quedaba así viendo y digo, bueno, todo lo que quieres, ¿no? Ahí está. La enciclopedia y el día de hoy, pues ya es mucho más fácil, mucho más fácil. Estás hablando de los 80s de veras, 90s, de veras era... La información era lo más valioso, no había acceso a ella. Era muy difícil. Yo he escuchado que los 90 fue una época dorada aquí en México porque ustedes hacían audio shows, hacían revistas, entraban marcas, había muchos distribuidores de marcas internacionales, había mucha efervescencia, como que había un mercado que había estado atado por años y que ahora se le abrían posibilidades. ¿Qué papel jugaste tú en esa época?
acuérdate que los 80s, 90s, el audio de high-end es cuando se crea ese concepto. Y, pues bueno, era la Fórmula 1. Hay que estar en la Fórmula 1, ¿no? Hay que ver cómo haces lo mejor de lo mejor. Y bueno, nosotros como ya teníamos el principio de lo que te platicaba, del integradito este, del SBM, el sistema bien amplificado, y que ya teníamos una propuesta tecnológica ya que empezaba en los albores a hacer una idea propia y tenía ciertas características que lo hacían competitivo, digamos, en el mercado, había que enseñarlo. ¿Cómo lo puedes enseñar? O sea, este es un tema netamente vivencial. Entonces, ¿cómo lo podemos resolver? ¿Cómo lo podemos resolver? Entonces, eché a andar a toda la banda. Le digo, vamos a hacer un audio show. Le hablé a Jean-Louis de Ampli Audio, le hablé a Bernardo, le hablé... Y ahí le decía, vamos a hacer un audio show, vamos a hacer los de... Y invitamos a todos, como en Estados Unidos. Y fue que hicimos la Asociación de Electrónica de Consumo. Con el ingeniero Cota, que era uno de los que me apoyaba, porque era también muy promotor del audio de alto desempeño. Entonces echamos a andar la asociación, todo mundo se juntó y e hicimos unos eventazos. Creo que llegamos a tener más de 10,000 visitantes. O sea, había colas para entrar. Y teníamos en el hotel aquí, en el Fiesta Americana. Los convencimos que desarmaron sus cuartos y bueno. La verdad es que hicimos 2 o 3 años y contratamos una compañía para que lo organizara. Muy profesional todo, muy bien. La verdad es que fue una época que sí hubo cooperación. Había un par de revistas de audio, bastante de audiovisión, de Julio de la Madrid y la de Bedoya. Julio le echaba muchas ganas al tema de la revista y era un hombre muy curioso y le gustaba mucho el tema de audio, muy apasionado. Y logramos promover la exposición. Hicimos nuestra propia revista que se llamaba Altavoz. Que para hacerla llegar a más gente imprimimos como 50,000 ejemplares. Íbamos y convencíamos a los repartidores, les dábamos una lanita y los metían dentro de los periódicos, ¿no? Ese tipo de cosas. Y así fue como logramos, digamos, empezar a tratar de difundir la idea del audio de alto desempeño. Porque es como un tema de que si no lo vives, no sabes de lo que te habla. O sea, no sabes. Entonces, lo que tú estás haciendo, pues es obviamente algo muy importante, los retomar esta idea de poder hacer audio shows. Tu muestra me parece magnífica, que se abandonó en México, y por un tema organizacional y también porque se ha perdido a lo mejor un poco en esa parte del audio de alta calidad, que ya está retomando de nuevo, sino todo era home theater, ¿no? Entonces, hace unos años. Entonces, la gente pues realmente lo que compraba era cantidad de canales y potencia. Pero el audio, curiosamente, hoy retoma, bueno, no curiosamente, gracias al iPod, retoma mucha fuerza. La gente está oyendo música. No es todo video. De hecho, ahora creo yo que el audio viene fuerte, ya está fuerte, ¿no? Y retoma ciertas cosas. No hay como en los 90s, como era antes, que Money No Object y todo lo que era caro era bueno, ¿no? Y entre más caro, mejor. Ahora el consumidor es mucho más consciente. Más selectivo. Sí, señor. Tiene más acceso a la información que hace. Correcto, correcto. Ahora, tú eres, si no el único, posiblemente, no sé, de los pocos o el único, que en el mercado, que no únicamente atiendes el mercado nacional, sino que tienes una propuesta y que eres competitivo en el extranjero. ¿Qué problemas has encontrado para entrar al mercado internacional con tus productos? Fíjate que más difícil de entrar al mercado internacional fue el mercado local. Porque en México estamos acostumbrados a hacer porquerías. Al estar en el mercado cerrado, no te permite tener competencia. Al no haber competencia, lo que yo te vendo es lo que tú compras. Y no tienes opción, si quieres. Y si no, también. Entonces, lo que se hacía eran refrigeradores que calentaban. Y esto no es chiste, es de a de veras. Cuéntanos esto, por favor. No, pues mis abuelos fueron a comprar el primer refrigerador. De dos puertas y para poder descongelar pues, tenía que calentar, pero el ciclo que calentaba era más que el que enfriaba, entonces todo se echaba adentro a perder. Pero imagínate que sacaban un producto al mercado que no servía, ¿no? Es algo que el día de hoy no lo concibes. Entonces, bueno, esas son de muchas anécdotas. O sea, entonces el mercado mexicano decía, producto mexicano ni de chiste, los coches mexicanos, bueno, nefastos. En el momento en que se abre al mercado internacional, pues todo cambia.
entonces la exigencia es enorme y la gente que no estaba preparada quiebra. Aquí va a haber varios que me van a querer matar, pero el tema es que es la única posibilidad, la competencia es lo que nos permite tener un nivel, es como poderte medir. Si tú no puedes medir, no puedes evaluar, ¿no? Y no puedes mejorar. Entonces, el estar abierto al mercado y la gente acostumbrada a comprar pura basura mexicana, pues el malinchismo era lo importante, era la palabra divina. La gente no quería comprar productos mexicanos, uno, porque no te daba prestigio, y dos, porque eran malos. Entonces, ese primer paso fue dificilísimo para nosotros, el romper ese miedo de los productos mexicanos. El día de hoy es todo lo contrario. El ser producto mexicano y tener cierto aval extranjero nos permite entrar mucho más fácil a ciertos sectores, ¿no? El día de hoy te ayuda el ser mexicano. Pero ser mexicano bueno, porque no todo es bueno. Entonces, para llegar a ser bueno es otro tema. Nosotros como mexicanos nos cuesta mucho trabajo creer en nosotros mismos. A pesar de que tenemos gente súper talentosa, nos cuesta mucho trabajo poder creer que hay elementos en el país que pueden cambiar mucho la forma de hacer las cosas, que hacer propuestas. Entonces, eso cuando empieza a cambiar, nos da la posibilidad de empezar también nosotros a desarrollarnos como país, que es muy importante. El asunto es que, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Cómo revertimos el tema de ese malinchismo al nacionalismo? Que eso es lo que se está haciendo hoy. Nosotros lo hicimos a través de los eventos internacionales, donde íbamos, presentábamos nuestros productos al tú por tú con otros en las mismas condiciones. Aquí ya no hay pretexto, ¿no? Cosa que a ti te constó en uno de los eventos del California, en el cual viste nuestros productos en las mismas condiciones de otros y a qué nivel compite. Y ese tipo de aval fue el que nos permitió entrar con mayor seguridad al país, a México. Y en Estados Unidos, obviamente, cuando ven que tienes buena calidad, Estados Unidos lo que les importa es el que no te vayas mañana, el que como negocio, you need to pay your dues, es que te mantengas en el tiempo y que tu propuesta sea algo que sea novedoso o que aporte algo. O sea, tienes lo que se llama quedar el valor agregado. O sea, no puede ser un me too. Me too quiere decir yo también. El yo también, pues si alguien ya lo hizo, ¿para qué lo haces? ¿No? Solamente vas a competir en precio, entonces se vuelve una maquiladora. Entonces, realmente lo que nosotros tratamos de hacer siempre es una propuesta tecnológica propia. Y hay anécdotas de las barrabasadas que llegamos a hacer por andar haciendo cosas propias, desde controles remotos, ¿no? Que no sabíamos ni cómo se hacía, pero ahí vamos a hacer controles remotos, ¿no? Y pues eran nefastos. Pero pues había que aprender. En este momento tú tienes una propuesta tecnológica, ¿por qué no la explicas? Sí, puede? Sí, lo hemos estado platicando bastante en el canal de ustedes y en la revista, ¿no? Lo que le llamamos el ANA. Es toda una propuesta alrededor de una diferente percepción de cómo se debe de diseñar, ¿no? Entendiendo ya que cómo se diseña y qué hace cada cosa, qué hace cada elemento y lo que hace bien y lo que hace mal. O sea, se usan en ingeniería una serie de elementos y esos elementos tienen cosas positivas y tienen cosas negativas. Y entonces el saberlas balancear es lo que te permite tener ciertos resultados. Si tú entiendes lo que estás haciendo, dices, pues bueno, ahora yo quiero que esto suene así. ¿Qué tengo que hacer para que esto suene así? Entonces cambias la forma de diseño, el cómo utilizas los elementos que existen, ¿no? Nosotros, en el asunto este de ANA, que le llamamos alineación neuroacústica, la idea es, como lo he comentado y repetido y soy reiterativo en el tema, es priorizar, dar prioridad a la estructura armónica sobre la fundamental, ¿no? Ya lo platiqué en uno de los de estos que hablas de quitar el armónico el típico La 440, quitas la fundamental, que es la onda de 440 ciclos, y dejas los armónicos del piano, por ejemplo, y vas a tú oír como si estuviera los 440 ciclos. Quiere decir que los armónicos son muy importantes, y de hecho la estructura armónica es lo que te da la percepción de lejanía o cercanía, que tu cerebro lo procesa por cuestiones de supervivencia. Un sonido cercano es el que te llama la atención, un sonido lejano no le prestas atención. Obviamente, un sonido fuerte
daría la impresión de ser cercano, pero no es completamente cierto, porque tú puedes tener una tormenta muy lejana, que puedes tener fuerte, y no le pones atención, pero que pase una serpiente o un alacrán cerquita de ti, a ver si no te das cuenta. ¿Por qué? Porque es un tema de supervivencia. Y esto está muy relacionado a la estructura armónica, porque con la distancia cambia. En cambio, cuando tú, en el momento que abres la boca o vas a emitir un sonido, todo el paquetito va completo, va la fundamental con todos los armónicos. Y eso es lo que, digamos, es la estructura armónica, lo que le da la característica específica a un sonido cercano. Entonces, cuando tú vas a diseñar un ejemplo así, ¿no?, en temas técnicos, usas la retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa lo que hace es agarrar la salida y volverla a meter en la entrada, y hay una diferencia de tiempo, entonces cambias la estructura armónica. Entonces no puedes usar la retroalimentación negativa más que de una forma, no es que digo está prohibida, no, en esta vida nada está prohibido, sino hay que saberlo usar, ¿no? El tema es que los audiófilos se pelean con los melómanos, y los, bueno, vamos a, en vez de audiófilos vamos a llamarle los técnicamente, que yo les quiero decir así, desorientados, y los melómanos, que lo que oyen, no les interesan los números, ¿no? Entonces tienes las revistas que agarraban, ¿no?, la evalúan el sonido y dicen, esto suena bonito, suena mal, bla, bla, bla. Y el otro que dice, este mide bien, ¿no? Entonces, ¿quién está bien y quién está mal? Y muchas veces un amplificador de bulbos típico que pareciera ser que suena muy bien, que la mayoría de la gente que le gusta la música y que conoce música dice, esto suena bien. Y agarras un amplificador de semiconductores que mide 0.000% de distorsión armónica, mide precioso, y la gente dice, esto no suena bien. No está, no concuerda la parte perceptiva con la parte de medición. Algo no está bien. Entonces, obviamente, no estamos midiendo, porque no vamos a ir contra nosotros, no estamos midiendo lo que tenemos que medir. No quiere decir que esté mal, pero no está completo. Entonces, el trabajo en el que hemos estado involucrados, que decía, para ya darle un análogo, darle su la parte matemática, ¿no?, para poderlo evaluar correctamente, que no sea netamente perceptivo, sino que nos quitemos de encima ese tema, es que este es mejor, este es peor. No, tiene que ver con nuestra relación personal con lo que estamos escuchando, con la música en este caso. O sea, los equipos están diseñados para escuchar música. Entonces, lo que yo quiero es escuchar música. Suena absurdo eso de que este los agudos, este los graves. Espérame tantito. Un equipo de sonido, lo que tiene que reproducir es el sonido de un piano. Eso tiene que sonar a piano, no que tiene más agudos o que tiene más graves. No, tiene que sonar íntegro, como si fuera un piano. Es que a mí me engañe y diga, está un piano ahí, está un violín, está el instrumento que esté como tal, no con los agudos y los graves. Mi análisis no debería estar basado en tiene mejores agudos y más graves. No, esto suena como tal o no suena como tal. Y tiene que integrar, obviamente, agudos, graves. Tiene que tenerlo todo, pero no nada más como agudos. Pues nada más por agudos pongo el Twitter y para graves pongo el subwoofer, ¿no? Y ya estuvo resuelto, ¿no? Que es muy fácil agarrar, hacer una bocina, ponerle Twitter, poner un capacitor, ya quedó, y otra, una bobina de grave y ya tengo graves y agudos. No, perdón, es un poquito más complicado que eso. Ahora, cuando tú tratas de ver el mundo de la audiofilia o de los entusiastas en el alto desempeño, algunos dicen de que este nicho se está acortando, unos dicen que ese nicho tiene un potencial enorme. Dependiendo, ¿cuál es tu perspectiva en los próximos 15 a 20 años para el nicho de los aficionados al alto desempeño? A mí me gusta la música. Y como yo, hay mucha gente que le gusta la música. Las exageraciones no las veo ni para presente ni para futuro. El que quiere pagar caro, que pague caro. Y el que quiere pagar estatus, que pague estatus. Hay gente que nos gusta la música y lo que tratamos es de enfocarnos en reproducir la música tal cual y en hacer productos confiables. Eso es a lo que yo me he enfocado, a lo que busco como objetivo, que tenga algo que sea razonablemente accesible. Y, pues bueno, yo sí le veo un gran futuro porque la gente está oyendo música. La gente está regresando a la música, se está dando tiempo así. Esta pandemia lo que ha hecho es catalizar lo que ya se veía venir. Nos vamos a guardar en nuestras casas, ya no necesitamos salir a la calle para hacer negocios o para entrevistas, ya no tenemos que salir a trabajar, ya lo podemos hacer desde casa. Y obviamente en la casa lo que necesitas es un entorno que te sea amigable y favorable. Y un equipo de sonido es parte
del inmobiliario es la forma de vida, como también lo debe de ser un cuadro, porque es lo que te permite conectarte con otro humano. Uh-huh. Ahora, ¿por qué no hay más diseñadores, fabricantes, mexicanos compitiendo en el extranjero, peleando palmo a palmo en el extranjero? ¿Cuál es tu interpretación de eso o tu respuesta a esto? Pues no hay muchos, pero pues habrá, alguien tendrá que ir trabajando. ¿Pero por qué no? Pero no hay muchos, no en México, en el mundo. O sea, los cuentas, los que realmente son buenos, cuentas con la palma de la mano a nivel mundial. Hay unos cuantos que sí se han dedicado por años a estudio. Lo que pasa es que es difícil sobrevivir, es un tema de perseverancia, es un tema de muchas veces no te alcanza ni para ir para el súper. O sea, sí tienes que, como dicen los gringos, repito, you pay your dues. Ya que vas saliendo, ¿no? Tienes supermarcas que el día de hoy a lo mejor son más comerciales, que la compraron los grandes corporativos, pero que por años estuvieron haciendo ese esfuerzo y ese estudio. Tienes que tener algo que aportar. Y toma tiempo. O sea, no es... No por haber estudiado una ingeniería y tener una maestría o un doctorado, vas a poder hacer algo. Realmente no es más que la herramienta para poder hacer algo. Es el trabajo diario, constante, de todos los días, y el aguantar, y aguantar, y aguantar. Y hay veces que hay malos momentos. Ahora, es una de las preguntas que te iba a hacer, ¿no? En esto del audio contigo y con quien quiera que se dedique al audio como forma de vida, hay malos momentos y hay buenos momentos. Ahora, ¿cuáles han sido de los buenos momentos que te ha permitido este trabajo? Porque algunos envidiarían a Julián Margules por dedicarse, obviamente, a lo que le gusta, que es el audio. Obviamente no le envidian tus problemas, pero sí, digamos, tus éxitos o tus satisfacciones. ¿Cuáles han sido las satisfacciones más grandes que el audio te ha dado? Bueno, a mí me da la satisfacción cuando escuchas algo y te mueve los intestinos, ¿no? Dices, esto me está diciendo algo. Y cuando la gente le gusta lo que haces, aprecia tu trabajo, y eso te da también motivo de vida. Pero yo no creo que sea el audio, yo creo que es todo todos en la vida. No venimos a tener una misión, y en la medida que podemos cooperar con la sociedad, en cualquier ambiente, puede ser hasta de barrendero, cuando lo haces bien y la gente está contenta y aportas algo a la sociedad, es cuando te sientes satisfecho. Porque no es a través de la envidia y del, ¿cómo se llama? Y del greedy, del, ¿cómo se llama en español? ¿Cómo se dice greedy en español? La ambición, ¿no? No, eso no funciona, ¿no? El dinero no es más que un elemento que te ayuda a poder hacer cosas. No es el objetivo final, o no debe ser, al menos así lo veo, el objetivo final en la vida. Para mí es lo que es satisfactorio es que el trabajo, como ustedes, cuando aprecian el trabajo que hacemos, pues es muchos años. O sea, realmente es muy fácil ver los éxitos, pero no lo que hay atrás. O sea, realmente ya las nalgas las tengo planas, ¿no? De todos los días que se trabaja. Son 40 años de trabajo y toda la experiencia que me pasó en las generaciones anteriores. Entonces, no es diferente a nada. El que quiere sobresalir en un campo tiene que trabajar y trabajar y trabajar hasta que sobresale, ¿no? Y estudiar y realmente estar metido en el tema y hacer lo que le apasiona, porque a final de cuentas, lo que nos apasiona es lo que nos lleva en la vida y eso es lo que nos hace buenos. El cineasta que hace cine, lo hace, cuando lo hace de corazón, lo hace por pasión y lo hace, le va a salir bien, seguro le va a salir bien. Obviamente va a pasar muy malos ratos y va a salir adelante. Si tiene esa pasión, va a salir adelante. Ahora, ¿has tú logrado dimensionar de que en equipos tuyos, en bocinas tuyos, en amplificadores tuyos, hay gente que se ha enamorado, hay gente que ha llorado, hay gente que ha recordado familiares a través de las notas de la música, pero que pasan a través de tus aparatos? Hay gente que se ha enamorado de ciertos géneros. Es decir, que ha sido cómplice de muchas emociones, de muchos romances, de muchos recuerdos. ¿Qué te deja? Son palabras muy románticas, muy padres, ¿no? Sí, tengo una anécdota en el tema, ¿no? Una vez llegó un cliente, un policía, ¿no? De alto grado, y me compró un equipo. Y le pregunté, ¿y usted qué escucha? Y me dice, banda y eso. Rancheras. Ah, bueno. Años después, llega y le digo, ¿qué tal la banda y las rancheras? No, fíjese, ya ahora digo pura música clásica.
Ese fue así como, oh, bueno, algo ayudó. Sí. Pues bueno, la verdad es que es lo que te decía. La verdad, cuando alguien aprecia tu trabajo, es muy gratificante. Y es lo que le da sentido muchas veces a la vida. Porque sí, uno se la pasa, muchas veces no se ve, pero el resultado no es por casualidad. De veras, es mucho trabajo que se tiene que hacer, y estudio, y estar muy metido en el tema de buscar soluciones ingeniosas a problemáticas. Ahora, ¿cómo resuelves el hecho de que en México no hay otro diseñador que te haga competencia? En Estados Unidos hay mucho diseñador, puede ser bueno o no puede ser bueno, ¿sí? Pero hay competencia, la hay en Alemania, la hay en Italia, la hay en Japón, la hay en Francia, la hay en Inglaterra. Digamos, ¿te beneficia, te perjudica eso? Ni me beneficia ni me perjudica. El día que los haya y que les pueda ayudar, lo hago con gusto, como lo he hecho con muchas veces. De hecho, con la gente que es talentosa en Estados Unidos, nos juntamos y discutimos cosas técnicas para ver cómo lo resolvieron. Cada quien aporta algo. Pero no estamos hablando de mucha gente, es como todos los gremios, ¿eh? No estás hablando que hay muchas marcas usan tecnologías de otros. De hecho, nosotros hemos vendido tecnología a otras compañías. Entonces, no hay tantos enfocados específicamente en esta área. Y de hecho, hay mucho más ingenieros en la parte digital. En la parte analógica, cada vez hay menos, porque ni las escuelas ya lo enseñan completamente. Si tú pudieses definir en pocas palabras cuál es tu propuesta, en pocas palabras, ¿tú cómo la definirías? ¿Mi propuesta tecnológica o sonora? Ambas. Bueno, por eso es que hicimos el concepto de ANA, ¿no? Algo, un sonido que tiene unas características muy específicas, que es ese sonido rico, detallado y muy orgánico, que lo sientes muy natural, que no lo o sea, lo oyes y dices, pues sí, ¿no? Pues sí, así de simple, ¿no? Lo que está bien, punto, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Pues es ANA, ¿no? Que es una alineación neuroacústica, que es alinearte con la parte neurológica nuestra, ¿no? Que tiene que ver con las relaciones nuestras con nuestro entorno. Y está basada en el estudio de cómo nosotros nos comportamos ante ciertos estímulos. ¿Cuáles son, casi finalizando, cuáles son los retos que tú hoy enfrentas? Bueno, el reto de llevar la compañía con mis carencias como persona, ¿no? No soy un gran administrador, tengo la suerte de tener a bordo gente que me está ayudando mucho. Soy muy desorganizado y no me permite hacer ciertas cosas. Que entonces, el trabajo que ves aquí no es solamente mío, es trabajo de mucha gente que ha ayudado, ¿no? También ingenieros, también administradores, también gente de concepción de proyectos. O sea, es un trabajo de mucha gente. Y que no me queda más que agradecerles, ¿no? Desde mi papá, mis hijos, aquí estamos metidos todos, ¿no? Todos nos ayudamos. Y cada quien tiene ciertas habilidades y ciertas deficiencias. ¿Qué tenemos ahorita como retos? Pues bueno, mantenernos en desarrollo de productos, mantenernos como compañía. Tenemos empleados que tenemos que cuidar, que ya tienen muchos años con nosotros, que son parte de la familia y que pues de ello viven. Entonces, como empresario no tiene esa carga no solamente social, emocional, de que no puedes fallar, fallas y esta gente se queda sin comer, ¿no? Eso es algo que todos los días lo piensas y dices, no me puedo caer, porque se caen conmigo varios. Entonces, mantener la compañía funcional, viendo los retos y los cambios que vienen en el futuro, por lo tanto hay que desarrollar nuevos productos, mejorar continuamente la calidad, continuamente, es que es uno de los temas muy complejos, y en un país como México, que está apenas entrando en ese concepto de calidad, es todo un reto desarrollar toda la parte de proveeduría local, que es lo que más buscamos. Aunque mucho no es local, pero que ciertos elementos son locales, que mantengan y que tengan la calidad para poder competir en un mercado internacional y local, porque el consumidor mexicano también merece esa calidad, ¿no? Antes de volvernos a cerrar al mundo y volver a crear un mundo ficticio que nos lleve de nuevo a una crisis. Ahora,
si este video lo están viendo algunos aficionados que están teniendo sus primeros encuentros con el audio de alto desempeño, ¿cuál sería el consejo para un aficionado inicial? ¿Como consumidor? Como consumidor. Oír. Abrir su mente a nuevas propuestas. O sea, la verdad es que tú no sabes lo que hay hasta que no lo puedes medir. Y la forma de medir o evaluar es a través de estar expuesto a diferentes sistemas. Dense la oportunidad de escuchar cuanto más puedan. Obviamente escuchen música en vivo porque eso les da una idea. Fíjense en lo que producen ustedes, ¿no? Cómo la música en vivo es muy distinta que reproducida a través de un sistema de audio. Lo que quieres es esa comunicación con lo que sientes, guiarte por lo que sientes. No, la memoria acústica no existe. Entonces tenemos que irnos por la parte emocional, lo que nos hace vibrar, lo que nos hace comunicarnos con el músico, con lo que queremos oír, ¿no? Con entender lo que los señores están haciendo, el que nos comunique, que nos diga, que finalmente eso es, ¿no? No es más que una máquina que es una herramienta para poder entender lo que otra persona hizo, para poder comunicar entre el productor de la música y el receptor. ¿Te divierte tu trabajo? Pues si no, no estaría aquí. ¿Qué es lo que te divierte más? Me divierten los retos tecnológicos mucho. Soy una persona muy orientado técnicamente. Me gusta el método científico mucho. Y pues como sabes, soy muy curioso y me gusta rascarle por todos lados. Entonces, el día a día, cuando hay problemas, me divierte más que cuando no hay problemas. Cuando todo ya está resuelto y me dicen, ¿y esto? ¿A poco no se descompone? ¿A poco no? Búsquenle algo, ¿no? Para encontrar la diversión del día. Si no, vamos a hacer otra cosa que sí. Oye, todos los días, buscar algo nuevo. Y eso es lo que sí me divierte. ¿Querés ser una persona competitiva? Sí, soy muy competitivo. Muy. A veces me paso. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar? Nada. Nada, fue un gusto realmente. Pues, te agradecemos, Julián, tu tiempo. No, gracias a ustedes, de veras se aprecia.